Buenas tardes y bienvenido a este segundo encuentro de Asociaciones de Reyes Magos. Queremos darle la bienvenida a los presidentes de las asociaciones de San Fernando, cuya localidad acogió la primera celebración el pasado año. Este año, como todo el mundo sabe, ha sido un acto coordinado entre las asociaciones de Gines, Umbretes y Villanueva, y además nos acompaña, que es un placer que estén aquí con nosotros, los presidentes de Jerez, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana, Constantina y Puebla del Río. El acto que se está iniciando ahora va a consistir en lo siguiente. Primeramente se le va a dar el paso a una serie de personas que algo tendrá que decirnos. Después se va a proyectar un vídeo en el que recoge en parte, digamos, los últimos meses de preparación que en Gines se hace de la cabalgata. Cogerá aproximadamente desde septiembre, que es cuando ya se empieza, aunque todo el año se está pensando en innovar y en cómo recabar fondos, porque tiene mucho gasto el montaje de la cabalgata, y eso los responsables de ella lo saben sobradamente, hasta el día de la cabalgata y que después se recoge. Después de ese DVD, pues nos tomarán la palabra otras autoridades de aquí, en concreto será el presidente de la asociación de Reyes Magos de Gines y el excelentísimo señor alcalde. Y luego vamos a tener la actuación estelar de una de las voces más representativas, no solamente de Gines, sino del mundo de la sevillana. Yo siempre digo, como es el Mani, José Manuel Mani, ¿no?, que viene acompañado a la guitarra de un gran guitarrista que siempre se compromete a todos los eventos en los que se le piden, como es Fernando, para nosotros, Fernando el Espinaca, porque es de esa familia muy tradicional y muy querida. De aquí, yo siempre he dicho del Mani, eso vosotros lo corroboraréis, que si Frank Sinatra fue la voz en la canción de América, yo creo que el Mani es la voz para el mundo de la sevillana. Y sin más dilación, voy a darle paso a Juan Antonio León, que es el gerente de Menta Limón, que ha tenido la deferencia de traer unos obsequios, él ya lo explicará, para todos los asistentes. Cuando quiera, amigos. Buenas tardes, esto no es lo mío. Lo mío es vender y tratar de engañar un poco a la gente, pero voy a hacer lo que pueda. Señoras, señores. Bueno, pues bien, como dice aquí el compañero, mi nombre es Juan Antonio León. Algunos me conocen, otros no. Me voy a presentar. Gerento la empresa Menta Limón. Nosotros lo que tratamos es de vender caramelos, juguetitos y, en fin, de ayudar lo que podemos. Hemos traído unas muestras, más que obsequio, unas muestras para todos los presidentes, con una carta de presentación nuestra, de lo que vendemos y demás. Y después un pequeño detalle para las señoras, unas velitas que son un poco afrodisíacas, a ver si hoy por la tarde, pues, tenemos. Bueno, va por ustedes. Aquí estos chicos van a hacer la entrega a todos los presidentes de la pequeña muestra y después, si queréis, pues hablamos de esto y si no, pues no hablamos, ¿vale? La señora sí viene después el regalito. Lo que sí os quería comentar muy breve, porque tengo que dar paso a otros compañeros, es que nosotros hacemos un sorteo con todos los amigos y clientes el día 5 de septiembre, entonces en el cual estáis invitados. Quisiera invitaros a todos, pero no podemos. Entonces, en el sorteo puede entrar el presidente y otra persona de su confianza o demás. Y con esto ya he terminado. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, y a continuación, señor, y usted, gerente de Menta Limón, muchas gracias por su aquí, hombre. Pues habla muy bien, vente más veces para acá. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, pues ahora, para continuar con este acto, yo requiero la presencia aquí del presidente de la Asociación de Amigos de Gines, el amigo José Luis, si es tan amable.
Bueno, buenas tardes. Antes que nada, saludar a nuestro alcalde, que estáis aquí presente, a la Corporación Municipal, a todos los presidentes, a todas las personas que hoy habéis querido pasar este rato con nosotros. Como ya he dicho antes, bienvenido a Gine, a la villa de Gine, un pueblo chiquitito, pero como dijo la teniente alcalde, encantador, con cosas muy bonitas para ver. La lástima que no tenemos tiempo. Y queremos ser breve porque el tiempo así nos lo dicta. Solamente eso, da las gracias una vez más. Espero que se hayáis encontrado a gusto en esta localidad de Gine, que es vuestro pueblo también, que os esperamos aquí cada vez que queráis pasar con las manos abiertas y encantado de verdad de haber conocido de esta iniciativa que tuvo San Fernando y que cada año esto pueda continuar y que no se pierda como no se puede perder los Reyes Magos. Gracias a todos y quiero dar paso al señor alcalde Romualdo Garrido, que os quiere también dedicar unas palabras. Ramón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Gines. Como habéis podido comprobar, Gines es un pueblo pequeñito y la verdad que a pesar del esfuerzo de Manuel, que por eso le doy las gracias por hacer referencia a que habéis visitado la ermita, el centro y demás, deciros que nuestro mayor tesoro es su gente, la ciudadanía. Gines es un pueblo que tiene un eslogan ahora mismo que dice Gines, espacio para la convivencia. Porque la verdad es que todo lo que se hace aquí tiene bastante, bastante éxito y todo el pueblo pues se involucra bastante. De hecho, os pongo un ejemplo de este fin de semana. Este fin de semana tenemos Gines en la Perolá, que habéis visto en la plaza, que es un encuentro de guisos del camino, a beneficio de una de nuestras mayores tradiciones, que es el rocío y sus carretas. Entonces, todo lo que sacan ahora en la plaza pues va destinado a las carretas y a sus familias. Después también tenemos este encuentro de asociaciones de Reyes Magos. Tenemos también por la tarde, aquí también, un encuentro de coral, en la cual nos visitan pueblos como Guillena y La Cristina y también la coral de Gines. Mañana tenemos también una fiesta de la primavera en el Parque de la Cultura, donde tenemos una actuación de jazz. Como podéis comprobar, pues no paramos, ¿no? Y esto es solamente un ejemplo de lo que es Gines y su tejido asociativo, que la verdad es que no paran de realizar actividades, con lo cual desde el Ayuntamiento estamos encantados. Lo de hoy, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Tenemos a la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, con la cual estamos encantados. La Asociación de Gines nació hace ya 33 años, y la verdad que sin ellos el 5 de enero no tendría sentido en Gines. Gracias a ellos, pues los Reyes Magos y la Estrella de Oriente reparten la ilusión ese día. Una ilusión que no solamente reparten el día 5 de enero, porque la verdad que gracias a la nueva Junta Directiva, a José Luis, su presidente y demás, pues los Reyes Magos en Gines hacen todo tipo de actividades, la mayoría de ellas de forma silenciosa, y muchas de ellas solidarias, con la cual estamos encantados con ellos y muy contentos, ¿no?, de tenerlos como vecinos. Gracias a la visita de los pueblos de San Fernando, Villanueva y Umbrete, esperemos que vuestra visita haya sido agradable y aquí estamos para lo que haga falta. Desde el Ayuntamiento me gustaría lanzar también un órdago a los Reyes Magos y decirle que nosotros siempre estaremos con ellos, que estamos súper encantados con su existencia y además que dentro de nuestras medidas, de nuestras posibilidades, vamos a seguir apoyando para que los Reyes Magos en Gines sea siempre un éxito. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a proyectar un pequeño vídeo de unos 10 minutos en el que se recoge en parte de la trayectoria tanto del montaje como de la cabalgata de aquí que se hace en Gines. En fin, yo imagino que los presidentes o los que están metidos en la junta directiva del resto de asociaciones que nos visita,
pues comprenderán y verán todo el esfuerzo que sacar una cabalgata de Reyes Magos conlleva. Pero yo creo que posiblemente sea el esfuerzo que mejor se hace y con más agrado y más gratificante, porque no hay nada mejor, igual que no hay nada más triste que ver a un niño chico, a un niño pequeño llorar sin saber por qué llora, porque cuando tú sabes que le han dado una tunda, se ha caído, pues nada, no ocurre nada. Pero verlo llorar sin saber por qué llora, yo pienso que es de las cosas más tristes que se pueda ver, igual que de las cosas más gratificantes y más alegres que podemos contemplar es la sonrisa de un niño. Pues eso es lo que en este vídeo creo que hemos podido reflejar. Y sin más dilación, Selu, cuando quieras. El verano aún permanece y el otoño espera su entrada. Cuando los padres preparan la vuelta al colegio de sus hijos y los más pequeños siguen jugando con sus reyes, cuando el amanecer y el atardecer ya invitan a coger prenda de abrigo, nuestra asociación empieza a construir la nueva cabalgata. Rodeado de brillantes papeles, martillos y grapadora, por spam, lija y pintura, un grupo de generosos y altruistas colaboradores se convierten por unos meses en los mejores diseñadores y arquitectos de una ficción que sorprenderá a los mayores y hará las delicias de los más pequeños, convirtiendo nuestra nave en una gran factoría de ilusión y magia. Ilusión renovada de una tradición que empezó hace ya 2016 años en un humilde portal y que Gines hizo suya hace más de 30 años. De todos he sabido que Gines es un pueblo generoso y con su cabalgata de Reyes Magos, más. En la recaudación de fondos para sufragar tanto gasto como la cabalgata conlleva, nuestra asociación se hace cargo de la barra que se monta en los días de carnaval y monta pequeño bar y puesto de dulces en el mercadillo de Navidad. Dulces que son aportación solidaria de socios y vecinos del pueblo para que con su venta ayudar a sufragar tantos gastos. La elección de la Estrella de Oriente y Reyes Magos es sin duda alguna uno de los actos más seguidos y emocionantes de cuantos se celebran en Gines durante el año, pues aún sin demostrarlo, todos sus vecinos y vecinas en su fuero interno quiere ser la elegida o los elegidos, y la comunicación personal que se les hace concluida la votación es una de las mejores, emotivas y gratificantes noticias que se les puede dar. Ahí es nada que encarnar a los mayores mensajeros y portadores de ilusión y felicidad. ¿Quién nos ha emocionado al ver la cara de asombro y felicidad de los pequeños al paso de la cabalgata? El acto de los nombramientos oficiales que se hace en el teatro es uno de esos momentos que los elegidos no olvidarán nunca. Es como recibir uno de los títulos más importantes de sus vidas: Estrella de la Ilusión o Rey Mago de Gines.
La cabalgata de Reyes Magos empieza a ser ilusionante realidad días antes del 5 de enero, con la llegada del Heraldo y su enorme, festivo e ilusionante séquito que viene a solicitar del excelentísimo ayuntamiento su venia y las llaves del municipio para que sus majestades los Reyes Magos de Oriente puedan recorrer las calles del pueblo repartiendo ilusión y felicidad. Con la llegada del Heraldo empieza la cabalgata. Y llega el gran día, la fiesta de la ilusión desde horas antes. Niños y niñas en brazos de los mayores o de la mano ocupando las calles del recorrido, solicitando caramelos o regalos con caras de felicidad y asombro. ¿Será verdad que los Reyes Magos están delante de mí o es un sueño? ¿Me traerán todo lo que les he pedido? Esas caras radiantes de felicidad hemos de conservarlas siempre, de por vida. No hay mayor espectáculo, mejor y cosa más bonita que la cara de un niño sonriendo, ni mayor tristeza que el llanto de un niño sin saber por qué llora. La soledad y el abandono son las cosas más terribles que a un ser humano puede sucederle. La asociación de Reyes Magos, con su estrella de la ilusión y sus majestades, después de la felicidad que han repartido durante la cabalgata, hacen dos paradas que a todos y durante todo el año nos debe hacer reflexionar y que ellos durante unos minutos llevan un hálito de felicidad y esperanzas. Monte Tabor, donde están las personas, pese al cuidado exquisito que tiene, que por razones de edad o enfermedad se sienten más solas y casi abandonadas. Y el centro Anide, donde la enfermedad más terrible que pueda haber, la mental, ha hecho presa en unos seres tan humanos y vivos como el resto de los mortales y a la vez tan ausentes de la realidad. Mil gracias a los cuidadores de ambos centros por llevar con vuestra presencia ese soplo de vida que tanto necesitan. La mayor explosión de alegría y fe de la cabalgata tiene lugar en nuestra Plaza de España. En el porche de la iglesia, la ofrenda y peticiones de los reyes en nombre del pueblo al Niño Dios, para que nos bendiga siempre y no nos abandone nunca, pues sin Él estamos perdidos en un mundo cada vez conflictivo e inhumano. Y allí, delante del ayuntamiento, se reanuda la comitiva hasta su final y en ese mismo instante a pensar en la próxima. Thank you.
nuestro agradecimiento más infinito por el extraordinario trabajo que ha llevado a efecto en este montaje el servicio de Gines Televisión, sobre todo a los amigos Sergio y Selu que andan por allí arriba. Bueno, y ahora vamos con la parte lúdica de uno de los grandes artistas que ha dado este pueblo, de los muchos que está dando, ¿no? Porque habría que remontarse al flamenco en la época de los hermanos Pérez, a la saeta, a los que también hay muy buenos saeteros y saeteras, y sobre todo al mundo de la sevillana. El mundo de la sevillana, Gine no se puede concebir sin ello, quizás, ¿no? Y a Gine le ocupo el honor de darle un giro a la forma de interpretar la sevillana, no por el soniquete, sino por las letras. Si las primeras, digamos, sevillanas que se conocen, porque fueron sus pioneros en este boom de la sevillana que dura ya más de 50 años, fueron los Toronjos, con sus sevillanas bíblicas, en Gine hace más de 40 con el Rosario por sevillana, pues lógicamente marcó un antes y un después en la temática de la sevillana. La sevillana siempre toca los temas más comunes a la personalidad, ¿no? Habla de muerte, tristeza, amor, desamor, llantos, desavenencias, etcétera. Pero Gine introdujo, con el Rosario por sevillana, introdujo una mecánica distinta, un lenguaje muy distinto que, afortunadamente para el pueblo, que es un orgullo, trasciende no solamente lo que digamos en la comarca o el entorno nuestro, ¿no? Sin más recuerdos, sin más memorias recordatorias, decir, por ejemplo, las sevillanas de la Dios que cantó el mismo Juan Pablo II en una de sus visitas que nos hizo por aquí, trascendió a ese extremo. Y hoy vamos a tener el placer de escuchar a una de las voces. Ya dije antes que si Frank Sinatra, con todo merecimiento, era considerada la voz en la canción popular, en el blues, en la canción americana, yo creo que José Manuel Mani es la voz de la sevillana. Y no creo que esté diciendo ninguna barbaridad, porque seguramente estaría harto de escucharlo, y ahora él lo va a corroborar. Tenéis muchísimas grabaciones, sevillanas de muchísimo éxito, y viene acompañado la guitarra, a eso prácticamente es cantar a capela, y viene acompañado la guitarra por un joven guitarrista, también él, muy sevillanero él, como es Fernando el Espinaca, que le toca a la Hermandad del Rocío, le toca a un grupo reciente que está teniendo muchísima aceptación, como es Voces Peregrinas para el Camino del Rocío, y en esta ocasión va a ser el acompañante del maní. Yo creo que vamos a pasar un ratito muy agradable, muy sevillano, y aunque esté un poquito alejado de lo que es la fiesta de Reyes Magos, lógicamente, el maní va a poner casi el punto final al acto que se celebra en este teatro. Recibamos con un fuerte aplauso a José Manuel Rodríguez, el Mani, con la guitarra de Fernando el Espinaca. Bueno, buenas tardes. Aquí todo lo que estáis locos por comer, yo también. Pero bueno, dadas las circunstancias, y yo también fui partícipe de ser rey mago en mi pueblo, y bueno, y dada a esta unión que hay, pues me dijeron la organización de colaborar con vosotros y poner un poquito de música al tema. Y nada, voy a hacer 3 o 4 sevillanas y voy a hacer otra cosita. No es el tiempo, pero bueno, yo creo que dadas las circunstancias viene muy bien al acontecimiento. Venga. Venga.
y el rocío nunca tiene ni leyes ni reglamento, ni leyes ni reglamento, y el rocío nunca tiene ni leyes ni reglamento, y es la fe la que lo mueve y a golpe de sentimiento. Yo a mi manera la quiero, yo la quiero a mi manera, y no hay en el mundo entero ni otro que más la quiera, ni que sea más rociero. Pa' ti no hay bueno ni malo, rociero y buena gente, pastora de tu rebaño. Y el que nunca viene a verte, y el que viene todos los años. Rocío, a ti te vengo a pedir, y a ti te vengo a pedir, madre mía del rocío, y a ti te vengo a pedir, madre mía del rocío, y a ti te vengo a pedir, y a ti te vengo a pedir. Salud para todos mis amigos que siempre estén junto a mí. Salud para todos mis amigos que siempre estén junto a mí. Que si no están los amigos, que si no están los amigos, que si no están los amigos, y es como si les faltara una primavera al camino. Lo que siente un almonteño solo la Virgen lo sabe. Solo la Virgen lo sabe. Lo que siente un almonteño solo la Virgen lo sabe. Y es un hondo sentimiento que no lo comprende nadie. Y es de herencia lo que tengo, fue mi abuelo, fue mi padre, yo también fui costalero, yo también fui costalero, porque la Virgen lo sabe. Y en un cuerpo que no es mío, llevo más de una semana, que apenas como ni duermo, y esperando su llamada para meterme en su costero.
Me han dicho, me han soplado, que hay una amiga mía, una amiga mía, aquí, y una compañera excelente, en el cual yo la quiero muchísimo, y es la Carlota. Carlota, ven, ven para acá, venga, ven conmigo. Venga. Vamos allá. Pero muchas veces voy yo a San Lucas, Lota. Esto se agarró, esto tiene la voz de otro mejorito piloto. Ea, pues venga ya. Sin micrófono. ¿Tú me has llamado? Para cantar a los Reyes Magos, para esto, venga ya. Ah, vaya. Hola, vale, gordo. Por el sendero que lleva al portal y los chiquillos graciosos están y contentos como pajarillos se echan a cantar. Ya viene el sol, rubio como el sol, ya viene Gaspar cargado de años y el pelo castaño y la barba lisa y en un elefante con capa y turbante ya viene de paz y el que más alegra con su cara negra y el rey Baltasar y en un elefante con capa y turbante ya viene de paz y el que más alegra con su cara negra y el rey Baltasar. Paró la estrella de oriente y encima de un limonero le limoná y los reyes lentamente la siguen por el sendero que lleva al portal y los chiquillos graciosos van y contentos como pajarillos se echan a volar. Ya viene el sol, rubio como el sol, ya viene la paz, cargado de años y el pelo castaño y la barba lisa. Y en un elefante con capa y turbante ya viene de acá, y el que más alegra con su cara negra y el rey. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias. Sobre todo a la Carlota, el maní estaba aquí, pero esa ha sido una verdadera sorpresa. Y ahora, en fin, espero que esta recepción aquí, esta exposición de la Asociación de Gine os haya agradado y sobre todo esa enorme voz y calidad que tiene el Mani con la guitarra de Fernando. Y ahora, a un brete, porque creo que tendréis ganas de comer, ¿verdad?
Carlota, luego si quiere damos otra vuelta. Lo primero es comer. Se acabó. Eso. Bueno, señores, muchas gracias por vuestra asistencia y al presidente que... Y al presidente que le toque organizar el próximo año este evento, pues toda la suerte del mundo y seguro que lo hará muchísimo mejor. Gracias. Muchísimas gracias a Carmelo por esta presentación, por estar con nosotros hoy aquí también, compartiendo con todos ustedes este ratito. Muchísimas gracias a José Manuel Hermani, porque como hemos dicho, dijo ya, recordamos otra vez, Gine es muy chico, pero tiene cosas muy grandes y más grandes aún que Hermani y sus personas. Creemos que... No, puede ser, pero como Gine ya os digo, estas personas pues... Tenemos el orgullo de tenerla aquí. Muchísimas gracias a José Manuel y a todos. Que gracias por haber estado aquí en Gine. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros. Y nada, como ha dicho Carmelo, con Villanueva y Umbrete, a almorzar y a seguir pasando el día. Gracias a todos por haber estado aquí en Gine.